Vamos pasando aquí lo que es la frontera de Tamaulipas con la de San Luis. Vamos ahora sí que a un bonito coleadero y también una cabalgata que por ahí se hará en la colonia agrícola San José de Guadalcázar, San Luis Potosí. Un saludo por allá a la señora Rosalinda Rodríguez, a gracias a Lucid, a Rosalinda Rodríguez, que es la madrina del video, que está allá en Houston, Texas. Un saludito, Dios me la bendiga mucho. Y arre por los alcances. Entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández me dedico mi guapango. No más porque es un buen gallo, justo yo se lo canto. A ver el señor, no sé si se alcance a ver, va en la carretita, mira. Ahí va en su carreta en el puente. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador. Sus raíces no la pena, mi rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos. Aquí van compadritos, ya van para la cabalgata a Colonia Agrícola San José, acá de Guadalcázar. Y bueno, aquí vienen, compadritos. Míralos, ahí van. Ya rumbo a la cabalgata, ya acá está San José. A ver, párate tantito, vamos a preguntarle, bro. No creo que vayamos mal. A ver, hay que preguntarles a ver si... Acá vienen. Vamos a preguntarles, ahorita a ver si... es para allá. Diles. ¿Dónde? A ver. ¿Van para la cabalgata, oiga? ¿Es San José derecho? ¿Es para San José de derecho aquí? Oso de Acuña. ¿Dónde va? ¿Pero la cabalgata dónde va a empezar? ¿Es para que va para San José? Ah, entonces vamos bien para allá. ¿Cómo dice que se llama? Pozo de Acuña. Sí. Vamos a grabar el evento. Vamos a grabar el evento. Órale. Esperemos no habernos perdido. Ay, los perrotes. Pozo de... Queremos que sea por aquí, te vamos a preguntar a Pozo de Acuña. De Acuña. Vamos, dale. Aquí estamos en, ahora sí, ¿cómo se llama? El ayuntamiento. Aquí dice era Pozo de Acuña, a ver. ¿Cierto, chavo? Ahí dice Pozo de Acuña de Guadalcázar, San Luis Potosí. Aquí vamos. Ya llegamos. Este es de Guadalcázar, 22 kilómetros. Ahí está. Bueno, aquí vamos, ahora sí que estamos en San Luis. Aquí empezamos el 2020, sí. Yo muy. Ahí está. Vamos a la iglesia a ver qué tal está por ahí, se ve bonita. Vamos, y unas ruinas. Ah, ya me acordé por aquí donde andamos. La vez pasada pasé esta iglesia. ¿Cómo están, amigos? Pues ya estamos aquí, lo que es en Pozo de Acuña, aquí ahora sí de Guadalcázar, San Luis Potosí, donde están, ahí ya vieron las tomas del dron, aquí es donde vamos a arrancar esta bonita cabalgata, de ahora sí donde va a celebrarse este bonito coleadero en Colonia Agrícola San José de Guadalcázar, San Luis Potosí. Y pues bueno, un saludo por ahí a la señora Rosalinda Rodríguez, por ahí que está en Houston, Texas, que ahora sí que pues gracias por traer espuelas y caballos. Y bueno, pues aquí estamos, ahora sí que
que esperando a que lleguen los cabalgantes. Ya ahorita nos topamos algunos por el camino. Y pues bueno, vamos a estar disfrutando de esta bonita cabalgata aquí rumbo a lo que es la colonia agrícola San José. Hoy 1 de enero de 2020. Dios me lo bendiga mucho. Y arre, porque se alcanzan. Amigos que estén presentes, tengan y pongan cuidado. Miren qué bonito ambiente, una víbora ha llegado. Amigos que estén presentes, tengan y pongan cuidado. Miren qué bonito ambiente, una víbora ha llegado. ¿Cómo está, don? ¿El chavalón qué es suyo? Mi nieto. ¿Su nieto? Ándale, pues qué bonito que le inculque eso de las cabalgatas. Y pues ya va bien montado en el cuaco. Ahorita vamos a ver aquí. ¿Aquí cómo se llama? ¿Es Pozo de Acuña? Aquí Pozo de Acuña, Balcázar, que más adelante la agrícola donde va a ser el coladero. Donde va a ser el coladero, ¿eh? Está bueno, por ahí nos vemos. Ahorita estamos grabando, van llegando la gente de a caballo. Ahora sí que, pues bueno, ahorita a punto de arrancar esta bonita cabalgata. Después le vamos a dar rumbo a lo que es ahí Colonia Agrícola San José de Guadalcázar, San Luis Potosí. Termina la trayectoria de una yegua pilinguera. Nuevo Padilla es testigo de aquella grande carrera, donde la cola de zorra con el greñas lo perdiera. Aquí estamos con el señor, ¿cómo se llama, oiga? Agustín Jaime. Agustín Jaime, usted es de aquí, de mero. Esposo de Acuña. Esposo de Acuña, aquí donde vamos a arrancar la cabalgata. Bueno, aquí es una bonita iglesia de la Virgen de Guadalupe. Sí. Y me quería platicar, oiga, algo. Que esta Virgen es aparecida en un tronco de madera por unos arrieros en aquel tiempo que arreaban cochinos a esta comunidad. Y anteriormente esta iglesia era el santo patrono San Francisco de Asís. Después de la revolución y de los daños que hubo por lo mismo, se instala aquí la Virgen de Guadalupe, pero esta estaba en una casa de la señora doña Emilia, más descanse. ¿Dónde ahí se apareció? Donde ahí la recogieron y después se convirtió en santa patrona de aquí. Ah, mira, comunidad. Esta iglesia, pues es... O sea que estas ruinas pertenecen a lo mismo que estaba antes de la hacienda. De la hacienda. Sí, es lo que ya vieron ahí, van a estar viendo las imágenes del dron. Está muy bonito, muy bonito. También por ahí vimos una cruz que está en un cerrito. ¿Qué significa? El significado es la evangelización en aquel tiempo, pero originalmente era un asentamiento aquí de los hacendados, y eso lo usaban como de visadero para ver qué venía de Cerritos, qué venía de la parte norte, de la parte poniente, porque es un cerro que se utilizaba como divisadero de la antigua población. Aquí era el paso de los, después de las minas de Guadalcázar, aquí era el paso del señor Acuña, que era el dueño de la hacienda. Ajá. Y es originalmente su nombre es Paso de Acuña, pero con el transcurso del tiempo y los errores ortográficos quedó que en Pozo de Acuña, porque también hay pozos de bajo profundidad a cielo abierto, que es lo que se mantiene aquí el agua. La comunidad es originalmente desde la revolución, desde la hacienda, es agrícola y ganadero. Mire qué bueno, gracias por la explicación que nos dio. Ahora sí que muy, muy bueno saber todo eso de las historias del lugar a donde vamos. Ahorita fue coincidencia, qué bueno que el señor se nos dijo todo eso, porque eso es muy importante. Y más cuando uno llega y no sabe qué onda, ¿verdad? Pero muchas gracias, ahora sí que por toda la cátedra que nos dio de lo que es este bonito lugar. Y cuando gusten, aquí está mi papá, aquí enfrente de la tienda, Barotes Loera Lerma, que es mi familia. Alfonso Loera tiene más relato de la historia de Pozo de Acuña, es un ejidatario de los que fundó el ejido, y desde mis abuelos, aquí estamos. Mire, qué bueno, y pues un saludo a toda su familia, y aprovechando también feliz año, porque hoy es el primero Hoy arrancamos aquí las cabalgatas, celebramos en Guadalcázar aproximadamente 18, 19, la mayor parte son religiosas, tres son de aniversarios de elegido,
y aquí estamos, a darle, como dicen ustedes, arre. Arre, no nos alcanza. Y sí, de hecho, ahorita nos vamos a ir a lo que es la colonia agrícola San José. Y agradecemos José. A los que invitaron a ustedes. A, sí, los, a la señora Rosalinda Rodríguez, bueno, a la familia Rodríguez, y Lucila Rodríguez, que están allá en Houston, Texas. Y por acá va a estar la señora Imelda Rodríguez. Y a toda su familia, gracias por tres polas y caballos. Y pues siempre digo, estemos en Tamaulipas, San Luis, Guanajuato, donde hemos ido, siempre hay gente cálida y ahora sí que muy, muy buena gente. Ahora sí, ahorita también el señor nos ofreció por ahí, ahora sí que algo, y eso es lo bonito, encontrarte gente en el camino sin tratarla, pero ahora sí que sea bondadosa y buena gente, compadrito. Y muchas gracias. Primer que volverte del año y a darle. Y a darle, compadrito. Y bueno, y aquí estamos, ahora sí que es la imagen. Ahorita vamos a ver la imagen, que es la que se apareció, me dice. Sí, ahorita vamos a verla y bueno, aquí estamos desde, ahora sí, Pozo de Acuña, aquí de Guadalcanza, San Luis Potosí. Dios me los bendiga mucho y arre porque se alcance. Gracias. Rico, huele a paz, huele bien rico. Yo soy muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Oiga, ¿y esa pintura cuántos años tendrá? ¿Sabes? Un regalo de la región. Mire. Ubicados aquí del Seguro Social en Tula, Tamaulipas, 30 metros, ahí está el anuncio, se meten. Es una propiedad tipo hacienda, estacionas tu carro enfrente de tu cuarto, tenemos palapas, asadores, salón de eventos para 500 personas, aquí pueden hacer su pachanga, 15 años, boda, reunión familiar, aquí mismo se quedan hospedados y van a disfrutar de lujo, ¿sí? Tenemos forma de pago, tarjeta de crédito, así si no es quincena, vénganse, después ven cómo le hacen, no pasa nada. Aquí los precios son súper accesibles, arrancamos desde $480 la habitación y está todo comodísimo. El estacionamiento para que quepan camiones y vean la excursión, aquí cabe el camión, no tienen que dejarlo a X cuadras. Vengan a disfrutar del Hotel Quinta San Jorge, está súper bien. En Facebook estamos como Hotel Quinta San Jorge, ahí les encargo su like, ahí van a ver su... subimos diferente información de Tula, además de lo que estamos avanzando aquí en el hotel. Y los teléfonos 832-326-0699. Los esperamos, Tula, Tamaulipas, Hotel Quinta San Jorge. ¡Nos vemos, raza! ¿Está grabando? Bueno, vamos para acá, lo que es las ruinas, que viene siendo la hacienda, ¿verdad? Sí. Esa hacienda aquí. Y nos decía, aquí eran las caballerizas. Aquí eran las caballerizas. Aquí en estas partes, esa era como los comederos. Aquí los preparamos, y ahí en esos había argollas para tenerlos. Claro que todo estaba techado. Todo estaba techado aquí, aquí estamos hablando, era las caballerizas, me decía, ¿verdad? Sí, aquí las caballerizas, de la hacienda que... Y aquí era la salida. Estaba en esta iglesia, y aquí ya era la salida para allá. Aquí es la salida. Sí. Aquí estamos desde Pozo de Acuña, en Guadalajara, San Luis Potosí, donde vamos a arrancar con esta cabalgata y ven. Aquí la puerta de la caballería, aquí. Aquí están las caballerizas, aquí donde está la iglesia. Muy bonita, aquí ya había por ahí unas fotos, unas imágenes, donde por ahí me decían que la Virgen se apareció en un mequito, ¿verdad? Aquí en la cocina, no, cuartos principales. Todavía se... Ah, sí, sí, sí.
verlo más. Ahí se ve, cómo se ve. Ya sean las pinturas. Lo original. Original, ¿cómo? ¿Cuántos años tendrá esto ya? Es lo que me gusta en el trabajo. 1800. Hay mucha gente. El servicio. Los cuartos son más pequeños, como las cocinas, un panadero. Allí que todavía funciona, pero no está entero. Sí, ya está entero. Una salida de emergencia allá atrás, la puerta era la taparon. Y acá te viene el patio. Es cosas. Me siento cuando salgan la película del Titanic, cómo reconstruirla, cómo estaría antes. Ya nomás, cómo está aquí. Como se miran las películas. Sí, ¿eh? Sí, de hecho. Este era un cuarto completo, pero se cayó, se quedó. Sí. Y la puerta ya era como una entrada principal. Y... la puerta. Sí. Y acá, ahí es como baños, ahí, otro lado. Sí. Y algo de lo interesante que... la gran pintura está aquí. Aquí yo lo miraba tan grande. Como un jardín grande. ¿Verdad? Sí, era como que era algo así. Como que era bueno, el patio del centro de la tienda, ¿verdad? Esto era el centro de la tienda. Me recuerdo que estamos en Pozo Las Niñas aquí en Guadalcarta, en Potosí, que vamos a arrancar la cabalgata. Ya primero, vamos rumbo a la colonia de San José. Entonces, aprovecho este banquete y yo voy para allá a la familia Rodríguez, la señora Rosalinda Rodríguez, Lucila Rodríguez y nuestra señora Meta Rodríguez, que va a estar por ahí ahorita en lo que es en el lugar donde vamos a dejar el coleadero. Y aquí tenemos un enigma. ¿Por qué esa cruz? ¿Por qué ese hoyo? Y se cree que salía esto a una salida de emergencia allá atrás, un puente, un túnel. ¿Qué ahí está la cruz? Que no sabe ni para qué se utilizó. No, nadie lo ha explorado, nadie. Está tapado ahí. Pero si se acuerdan, todas las haciendas tenían una salida de emergencia. Sí, ¿verdad? Todo. Bueno, yo solo es como respiradero. Son ventilaciones. Son ventilaciones. Qué interesante andar aquí. De estos lugares, ¿no? Así que son como un baño o algo, porque no se ve otra cosa. Sí, aquí. Aquí son mis cuartos. Por cada lugar, cada rinconcito médico tiene un lugar. Necesitamos que es el granero. ¿Aquí de aquel lado? Aquí es el granero del grano. Pero aquí le juntaron varios para adelante. Bueno, se ve que para no hacer tan largos los videos, ¿no? Pues aquí estamos, ahora sí que, ¿cómo se llama usted? Casimiro Sánchez. Casimiro Sánchez, y oiga, pues, el caballero lo que le pregunta es medio inquieto, ¿o así es? No, así es. Y ya se impuso a... pero hablándole de mono, de la placa, de lo nuevo, pero yo espero. Ándile pues, qué bueno. ¿Cómo va eso? Vamos a salir ahí por internet, por el Facebook. No, está bueno. ¿Quería mandar algún saludo por ahí? Sí, a un hijo mío. ¿Dónde está? En Houston. Y a una hija. ¿Cómo se llaman? Cecilia Sánchez. Ándele. Chavira. Héctor. Néstor. Sánchez Hernández. Ándele pues le mandamos un saludo hasta Houston, dice. Sí, hasta Houston. Hasta Houston, bueno, pues aquí está. Ahora sí que el señor. Más dígale a su padre, su papá, también gracias. Ándele. Su padre, dígale. Ándele pues aquí vamos a. Ahorita vamos a hablar también con el celular para mandarlo de una vez más de rato. Hola, y sale en el video oficial. Ándele pues, y aquí está el señor, así que cabalgando. Una hija que tengo en California.
se llama Anita Sánchez también, de parte de, con un saludo para ti, de parte de tu padre. Ándile pues, pues le mandamos un saludo por ahí, ya están los saludos pues ahí por su papá. Ándile, muchas gracias. Ya les alcanzan y mira, ya va a montar aquí su cuaco, pues parte de la cabalgata. También soy una cátedra y este, pues bueno, estamos muy contentos de andar por acá. El día que tú quieras, ampliamos más provecho, gracias a Dios. Sí, fíjense que sí me voy a echar una vuelta luego por acá, pero hay una segunda, pues esta vez digo, me agarró así. Para, pero es parte de él y ya ahí me platicó su hijo, usted me dice otra cátedra de lo que es la hacienda. De hecho estoy escribiendo la historia de aquí. Ah, qué bueno, eso es muy importante y eso es seguir con las tradiciones, oiga, porque para mí va a ser muy interesante ver toda la hacienda, ya la vimos por adentro. Yo y te puedo explicar y decir muchos detalles. Claro que sí. La historia de los combates en tiempos de armas. Aquí arriba hay un cerrito. Sucesos también. Sobresalientes. Y está una cruz, ¿verdad? Es que, por el hecho, ya hablando en materia, ¿cómo le queda? ¿Mande? Sí. Ah, sí. Pues bueno, vamos a platicar una segunda vez, va a ver. Y para platicar todo más detallado y bueno. Compadre, ¿ya está listo? Un saludote. Ándile pues, hasta California. ¿Usted de dónde es, compadrito? Soy de aquí de Cerritos. De aquí soy de la Yerbabuena. Ándile. De San Luis Potosí. Ah, ok, pero ¿radica en dónde? Aquí estoy. Aquí está, usted aquí. Ah, ok, está bueno. Pero un saludo para toda la raza de California y a Texas y a toda la raza aquí de San Luis. Ándile pues aquí. Vengan aquí a las fiestas cuando es diciembre, que aquí se pone buenísimo. Como acaba de decir el señor, que no se pierdan las tradiciones, ¿verdad? Sí, que no se pierdan las tradiciones, que se vengan para acá. Que se vengan para acá a disfrutar de la fiesta. Y bueno, pues ahorita a disfrutar de la cabalgata, el coleadero más de ratito. Seguro que sí. Dios me lo bendiga mucho. A todos, igualmente. Y arre, porque alcanzan y feliz año a todo el mundo. Gracias. Que nos esté viendo por aquí. Gracias, señor Don. Gracias. Estamos ahí a sus hijos también. Hasta... Comparito, pues bueno, ya vamos a arrancar esta cabalgata que me decía por ahí que ¿cuántos años tiene ya? 7 años. Siete años, ya es una tradición así como que hecha desde Pozo de Acuña. Y bueno, vamos con la representación de la Virgen de Guadalupe, que es así la santa patrona aquí de este, bien, es ejido, ¿ah? Es ejido, Pozo de Acuña. A la colonia agrícola militar, pues. André, ¿cuánto haremos aproximadamente el tiempo? 30 minutos. Bueno, pues vamos a arrancar esta vuelta cabalgata con todos los hermanos de Cabalga. Y pues bueno, usted viene en representación así también de la raza de allá de lo que es la colonia agrícola San José, ¿verdad? Así es. Sí, ya esta tradición que bueno, ahorita vamos a llegar a lo que se va a hacer un coleadero, al escuchar a los amigos de ahí de la comunidad de colonia agrícola San José, pues el cual ya tiene más casi cerca de 30 años realizándose ese coleadero. Nomás. Y la cabalgata, pues ya decía aquí el compañero que eras cuántos años tiene, pero el coleadero, la verdad el coleadero ya casi cerca de 30 años. Y qué bueno que suena esa mezcla, oiga, porque ya se dice cabalgata y jaripe, coleadero, perdón. Y pues una tradición ya. Ya una 30 tradición. Años ya es muchos años y qué bueno que sigan todavía. Así pues es. Aquí vamos a evidenciar todo esto. Muchas gracias y saludos sí, nuevamente para la familia Rodríguez. ¿Mande? Feliz año nuevo a todos, empezamos. Feliz año nuevo, pues aquí viene representando el Pozo de Acuña y compadrito viene representando la colonia agrícola San José de Guadalcázar, San Luis Potosí. Dios me lo bendiga mucho. Ya re porque alcanzan y ya vamos a arrancar esta bonita cabalgata. Día primero de enero del 2020 y todos los hermanos de a caballo que por ahí vienen tomando café. Ah, no son café o jugo que traen anoche, ¿verdad? Andan crudillos o algo, pero ahorita vamos a convivir con toda la raza. Saludos para el señor también que por ahí que tenía hijos en Houston, en California. Y pues a toda la raza que viene, compadres, de a caballo. Ya vamos a arrancar. Acá viene el compadrito y vienen más familias. Siempre digo, las cabalgatas son familiares 100% siempre. Ahora sí que eso es lo bonito. Ya estamos a punto de arrancar. Aquí nos vemos. Dios los bendiga mucho. Ya revolucionamos. Saludos, saludos. ¿Es la familia qué, compadre? Marrón. Saludos, pues irá. ¿Y ustedes van a ganchar novias o que era bien, bien galanes todos, ¿eh? Saludos, saludos, Dios los bendiga. Y arrancamos la cabalgata ahorita ya en unos momentos. Ya arrancamos esta bonita cabalgata con la bendición de Dios, porque con la Virgen de Guadalupe para que todo salga en saldo blanco. Y bueno, pues aquí vienen encabezando ahora sí que esta bonita cabalgata, como les decía, representando a la colonia agrícola San José y aquí a Pozo de Acuña. Y pues un chavalón, así como que ahora sí me gusta esta imagen que estoy grabando para que sigan ahora sí que las tradiciones y que se sigan heredando. Y pues acá vienen todos los hermanos de a caballo, que por ahí ya vamos a irnos a este recorrido de aproximadamente media hora y pues ya nos vamos. ¿Tiene la perra? ¿Cómo se llama esa perra?
La osa, ¿qué decías, compadrito? ¿Qué? ¿Que no le recomiendas estar que le hagan? ¿Porque es bravo o qué? Lo bueno que no la vi yo, antes no se me echó a mí, compadre, me hubieras avisado. Pues aquí vamos, compadrito. Familia, me decían, perdón. Vámonos, familia Morales. Familia Morales. Ándale, diré nomás. Gente, saludos. Puro vaquero, compadrito. Saludos, saludos. Míralo, Es el vaquero fresa por el chaleco que trae el saco. Está bueno. Antes se puso la cuña. Ándale, compadrito, y pues a disfrutar ahorita con familia. Siempre 100% familiar. Pues aquí vamos. Las bardas bonitas, rústicas, ahora sí que. Ahora sí, en pura piedra, ahí. Y pues ahí viene la cabalgata, saliendo aquí al fondo, por allá, lo que grabamos hace rato con el dron. Está la cruz en un cerro, se ve muy bonito. Pues esperemos disfruten estas imágenes aquí por Espuelas y Caballos. Espuelas y Caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango. No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador. Sus raíces no lo apenan, mi rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan entre Espuelas y Caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Se vienen los cabalgantes, ya cruzamos lo que es el puente y ahorita ya vamos llegando, ahorita vamos a ir a arribar lo que es al la colonia agrícola San José, que está por aquí, que es de Guadalcázar, San Luis Potosí. Un saludo nuevamente por ahí a la familia Rodríguez, gracias por traer Espuelas y Caballos. Que no se pierdan las tradiciones, señores, los invitamos para el año que viene, 7 años esta cabalgata, 7 años y como 30 del coleadero. Aquí vamos a esta bonita fiesta de hoy, 1 de enero del 2020. Pues ya llegamos aquí a Colonia Agrícola San José de Guadalcázar, San Luis Potosí. Y pues bueno, muy grato de conocer a gente que por aquí sigue la página. Muchísimas gracias, Dios los bendiga mucho. Por eso andamos aquí, gracias a ustedes. Y bueno, aquí viene ya la cabalgata, entrando a esta bonita... Ahora sí es colonia, no es Colonia Agrícola San José. Adiós, adiós, adiós. Ya llegamos, compadrito. Ya llegamos. Ahorita vamos directo a Lienzo Charro. Los amigos. Aquí de Colonia Agrícola San José, de Guadalcázar, San Luis Potosí. Y pues bueno, ahora sí que recordando, invitando para el año que viene, compadre, ¿verdad? Para que se una más raza. Y ahí ahora sí que toda la gente que es de por acá, paisanos, un saludote. Y pues aquí venimos ya llegando a disfrutar las bonitas fiestas del 1 de enero aquí en Colonia Agrícola San José, de Guadalcázar, San Luis Potosí. Ya llegamos, compadritos. Ya se le acabó el café, compadre. Ya, ahorita hay que echarle madre. Aquí venimos a ver la raza de caballo que se nos acompañó el día de hoy en esta bonita tradicional cabalgata, 7 años, invitando a la raza que para el año que viene se junten. No está larga, está un poco cortita aquí, ahora sí que bonita, tranquila, no se cansan mucho los caballos. Y llegamos a ese coladero para que pues también ahí le echen ganas y
Y ahora sí que, pues que siga el octavo año con cabalgata para el 2021. Ya cuando me la bola, ya sabes que pide la bola. Sí, ¿verdad? Lo que... Ahorita me olfateo, dije a ver si no me llegue. Entonces sigue lo que es el coleadero. Saludos, saludos, compadritos. Aquí están los vacos. Parecerán para el coleadero. Ahora, 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 ya se viene el chilladero. Sí, ya se viene. Aquí ya vamos a Lienzo Charro. Los amigos, aquí ahora sí que de la colonia agrícola San José, de Hualcázar, San Luis Potosí. Saludos a la señora Rosalinda Rodríguez, Lucita Rodríguez, están en Houston, Texas. Ay, aquí va a haber fiesta. Ah, no, pues aprovechamos para grabar los globos. Ah, no, pues a lo mejor fue de ayer, sí es cierto. Para ayudar es blanco y es paz y dinero, ¿eh? Alenzo Charro, los amigos, ya vamos para allá. 20 años de tradición, ahora sí está bonito coleadero. Y aquí ya, ahora sí también vamos a saludar a la señora Imelda Rodríguez. Muchas gracias por traer a Espuelas y Caballos. Y bueno, mandamos un saludote. Y esperamos que esto siga año con año. Mira cuánta gente. Oye, hay bastante gente por allá. Pues aquí vamos llegando a este bonito lienzo. Aguas. Pues don, ya llegamos. Oiga, año con año se pone aquí bien bonito, ¿verdad? Por año, sí. ¿Cómo se llama usted, ga? Perdón. Walter Barrón Martínez. ¿Y usted, ga? Silvestre Barrón Martínez. Andile. Tengo 19 años ayudando aquí, participando aquí. Andile. Y está muy bien eso. Usted está haciendo la parte de labor de vigilancia para llevar controlado aquí todo, ¿verdad? Pues qué bueno. Feliz año, oiga, y a divertirnos. Ahorita vamos a estar grabando aquí este bonito ejido de la colonia agrícola San José de Guadalajara, San Luis Potosí. Y 100% familiar, ¿verdad? Ándile pues, ese viene bien vaquero, va a ganchar una novia de seguro. Lienzo Charro, los amigos, aquí de Colonia Agrícola San José, San Luis Potosí, Guadalcázar, San Luis Potosí. Llegando la gente, mira cuánta gente, allá viene la cabalgata. Esperemos disfruten estas tomas por Espuelas y Caballos. Viene más gente, mira, un ambiente 100% familiar. Eso es lo bonito, señores. Soy sincero, ese fue mi consentido, de las pistas fue el primero. Indio Prieto, fuiste bueno, nunca te voy a olvidar. Bravo, bravo, bravo. Se hizo otra cabalgata. Séptimo aniversario. Como vemos por acá, mucha familia. Lienzo Charro, los amigos. Pues ahí viene toda la raza, mira nomás. Eso, eso es lo bonito de recibir así las cabalgatas. Los mejores videos por ahí de todo el evento. Cabalgata por ahí hace 3 años, Agustín Jaime. Claro que sí. Cervecita bien fría. Bueno, aquí algo que no habíamos grabado, que se hace unos... Por ahí todos en filita, que se vea bonito, bien acomodados. Ese señor comanda a la gente de Cieneguilla, ya presentes también en esta tarde. La raza de Cieneguilla aquí. Todos acomodados, ahí échense una sola filita, muchachos, por allá, Agustín Jaime, Don Sotero. Eso. Algo muy importante en estos bonitos eventos, en una de la suerte charra de la que hoy se estará practicando... Aquí en esta bonita comunidad, en este lienzo charro de los amigos, la oración del coleadero dice: Señor, a tus pies estamos postrados, somos gente de a caballo. Hoy te pedimos una bendición para todos los presentes, para todas las familias que nos apoyan y nos ayudan, y para todos los coleadores que hoy se juegan su suerte, las amistades que hoy nos acompañan, que todos juntos hacemos de la fiesta gozo. De la cual, Señor,
tú te sientas orgulloso cuando todo haya terminado y el lienzo quede en un solo silencio. Ahí te damos las gracias, Señor, por habernos permitido terminar nuestra faena. Y te pedimos que cuando volvamos a pisar estos lienzos charros, nos acompañes a cabalgar para que seas nuestro compañero y juez. Amén. Amén. Muchas gracias, señoras y señores. Vamos a regalarle un aplauso a estos amigos de a caballo. Bravo, en esta tarde estarán todos jugando el todo por el todo por ahí, corriendo estas vaquillas bravas que traen por acá en los corrales la gente de la comisión organizadora. Ingeniero de audio, ¿qué tienes por ahí a la mano? Suéltale algo de lo bonito para toda esta gente. De Colonia Agrícola, San José, de Guadalcázar, San Luis Potosí. ¡Ay, nomás! Dios me lo diga mucho y arre porque se alcanza. Y a darle, compadre. Y el primero que quiera correr, así es que váyase acercando. Saludos, compadritos. Saludos, saludos. De acá por la familia, mira nomás, acá a este lado. ¿Cómo? Ándile, pues acá, así que... Vienen familia, 100% familiar, compadritos, saludos. De aquel lado más familia también por allá. Mira nomás. Ahorita vamos a comer, no hemos comido, siempre andamos en ayunas. ¿Cómo está? ¿Qué ha habido? ¿Cómo andamos? Ver, mira, señores, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el animal que despunte este coleadero? Aquí andamos grabando, así que todos los amigos que vinieron de Tula también. Pues una hermandad, ahora sí que de a caballo. Y ahora sí que también de San Rafael de los Nietos. Ahí la vez pasada por ahí grabamos. Y pues toda esta gente bonita, mira. A lo que te truje, chencha, a lo que se vaya a hacer, que se vaya familia, adiós, chiquitines. Adiós, adiós, saludos, saludos. Saludos, gracias por seguir la página, muchas gracias. Y bueno, pues aquí estamos, compadritos. Saludos, compadritos. Acá estamos. Salud, salud. Y pues mucha familia por estos lomos. Eso es lo bonito de aquí. Saludos, adiós, adiós, míralos. Ahí están los chavalones. Compadritos, saludos. Buenas, buenas. ¿Queremos salir de la cámara también? Sí, sí, claro, claro. Ándale, para Fort Worth, Texas. Ándale, pues, saludos a todos los paisanos por allá. Buenas, ¿cómo estamos? Buenas. Pues acá hay más hermanos de a caballo, que están por acá, ya va a empezar el coleadero. Aquí estamos. Desde el lienzo charros, amigos. Desacomoda el caballo. Por allá se lo rejunta mucho. Ya dieron inicio. Con Sotero, mira. No van a pita. Vamos, ya viene el otro. Ahí se le abre un poquito su caballo, Carlos. Ahí lo tenemos. Mira nomás que les dije. Esta viene, pero bien buena. Esa vaquilla que el cuerno no lo perdió, no por muy buena. Parito, saludos, saludos. Échenos la mano por allá en el lienzo. Saque chispa, ahí échenle ese torito, pero ándale, bien pues, chillado. A ver qué tal le va en esta. Culadero, aquí estamos ya. Hoy en esta tarde acompañándolos aquí en los micrófonos, amigo el Panchillo Argüello de Guadalcázar, agradeciéndole a la comisión organizadora por la invitación. ¡Puerta! Por ahí tenemos a don Arnulfo, mira nomás, coleando, coleando, como debe ser. ¡Pablo Arnulfo! Pachoneo y arcioneo de lujo totalmente, pero no le alcanzó. Se le fue como bonito. Ahí para la otra, para la otra. Pachoneo por allá, don Martínez, arcionando muy bien. Y no le alcanza a hacer nada, Martín, le faltó algo mero, de velocidad mero, para que cayera este bonito toro. Sotero eche la mano, un toro que sale algo flojo, un becerrito muy flojo. Y sí lo tumbó, vámonos. Muy flojo que sale este animalito. Híjese, y no le alcanza a hacer nada. Ahí viene uno bueno, corrida buena, vamos a ver qué suerte le toca, por ahí lo tenemos. Muy flojo, le sale muy flojo, por allá se le atraviesa. Le fue. Porque de ella no la he vuelto a ver. No es algo muy bueno para ellos, ¿eh? Saber que van a tumbarlos por allá. Algunos pueden hasta salir quebrados, pero bueno. Vamos a ver qué suerte le toca. Mira nomás, en cuanto le indique, dice puerta, écheselo bonito. Mira nomás qué bonita presencia tenemos por ahí, ¿eh? Allá se le atraviesa, no le da tiempo ni de juntarle por ahí el caballo y pierde su corrida. Puerta, échesela, eche. Vámonos, mucho cuidado por allá, don Jaime. Se le levanta el caballo, se acomoda muy bien. Se le abre, se le abre. Y lo pierde. Por allá se le junta muy bien, no alcanza ni a arcionar. Armando Nieto, no hay lienzo, señores. Ahí tenemos a don Arnulfo. Apoyándolo muy bien don Sotero, este toro que le sale flojo, lo alcanza a pachonear muy bien, arcionea de lujo. Y demasiado lejos, fuera del cuadro. Y lo pierde.
Enseguida Sabas. Jugarse, atención muchachos de a caballo. Si se va un toro, échenos la mano por ahí con el lazo. Por ahí le quedan muy buenos. Vámonos. 20 metros por ahí a Daniel. Lo pierde. Así es que en cuanto Pedro lo indique, muchachos, le sueltan por ahí su toro. Ya nomás, qué bonito se le junta. Se le detiene el toro, se adelanta el caballo, se descontrola y pierde la corrida. Ahí lo tenemos. Se le abre el caballo, trata de pachonar allá por los 40. Trata de arcionar y no hay nada. Adelante, Gerardo. Capital de Tamaulipas es la ciudad. Se lo echan por ahí, nada más que buen pachoneo. En la pista el carpintero, dos caballos correría. Marzo del año 2013, fecha que no se me olvida. Los dueños con sus caballos llegaron ahí a ese lugar. Los dos se sentían seguros, el triunfo se podían llevar. Porque aquellos dos consejos. Y después a Mercedes, échese los muchachos, que no se dé vuelta. Deje la puerta abierta de una vez. Por ahí lo tenemos. Que no se le adelante, muchachos. Le sale desviado por allá, le quedan muy buenos 20 metros por allá, Mercedes. Saludos, señores. Por allá llevando estas mejores. Tomás por allá. Enseguida de Raúl viene la participación de Saba Sáenz. Como vemos aquí, un ambiente 100% familiar y bueno, no ha habido una suerte para que por ahí, sumen por ahí, pero bueno, aquí estamos en la Corona Agrícola San José, Guadalcázar. Por allá, señores arreadores. Ahí tenemos a Raúl. Mira nomás, por allá el toro le sale desviado, no lo alcanza a pachonear. Mira nomás qué bonito se la echan por allá, pachoneando muy bien. De Mercedes. Más familias acá, ahora sí que vamos. O como se acomoden por ahí los hermanos. Mira. Todos aquí, ahora sí que. Fuerte dice. Como familia, todos como familia, fuyan. Por ahí tenemos nuevamente a Armando. Por ahí apoyado por su hermano, mira más, se le atraviesa peligrosamente. ¿Cómo se la están pasando bien? Enseguida, Mercedes. Qué bueno, qué bueno. Ah, estamos, un estamos, bueno, pues mucha gente ya se va llegando cada vez más aquí a esta bonita fiesta de Coleadero. Y aquí estamos, ahora sí que muchas gracias por traer cuerdas y caballos a lo que es Colonia Agrícola San José. Aquí andamos entre el polvo ahorita, disfrutando esta bonita coleadera. Que es año con año, al parecer ya tiene como 30 años
realizando esta tradición de cada primero del año del mes. Va a salir bien el ejecutado acá por parte de los arreadores. Ay, aventándole todo animalito. ¿Qué pasó? Oiga, ¿qué dijo? No hizo nada. Pero bueno, estamos por primera vez aquí lo que es en Colonia Agrícola San José de Guadalcázar, San Luis Potosí. Estamos muy contentos de andar por acá nuevamente. Ahora sí que, ahora sí en este primer día de enero del 2020. Y pues como ven a mis espaldas, mira nomás como tanta gente que hay, mucha familia. Y pues bueno, aquí vamos a estar grabando nuevamente por ahí. Un saludo a toda la familia. A ver, muchachos, ¿quién es el siguiente por ahí? A la familia Rosalinda. Ahora sí que están por allá en Houston, Texas. A su hermana Lucita Rodríguez. Y pues aquí ahora sí que de Lienzo Charro, los amigos aquí de Colonia Agrícola San José de Guadalcázar, San Luis Potosí. Y pues bueno, después de esta bonita cabalgata, ahora estamos en el coleadero. Por ahí tenemos a Samuel, un becerrito que se le atraviesa peligroso. Lo alcanza a pachonear, accionando perfectamente. Y la primer tumba de la tarde, señores. Ahora sí que haga. Ahora sí puedo, ándele. Hijo de cadetazo invasor, es algo bonito. Algo que le dé sed por ahí a los amigos de a caballo. Bueno, el distintivo, como siempre, en cada coleadero se pone. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se lo lleva? Y dice últimamente. Por aquí siempre se ponen los distintivos que son hacia, mira, aquí está, con figuras. Ahora sí que bueno, en jaripeo y herraduras, todo lo que tiene que ver con el coleadero. Y pues bueno, aquí ahora sí las madrinas, vienen siendo las madrinas de, ¿verdad? Así es que, ¿quién es el siguiente, señores? Usted también es madrina, ¿verdad? Toño, la gente de Tula, vámonos de una vez. Les acomoda demasiado en su caballo, se les acomoda, les ¿cómo estamos, amigos practicados? Pues bueno, ya estamos no aquí, lo que es en este bonito coleadero tradicional. Claro que sí. ¿Cómo estamos, amigos practicados? Bueno, ya estamos aquí, lo que es en este bonito coleadero tradicional. Al parecer ya tiene como 30 años. Y aquí estamos con... Al parecer ya tiene como 30 años. Y aquí estamos con... señorita Lidia... Perdón, Imelda Rodríguez. Y pues ella sí que es hermana de la patrona, porque me dijo ayer que ella es la que me estaba mandando para acá. Se llama Rosalinda Rodríguez, está en Houston, ¿verdad? Houston, Texas. Y Lucila Rodríguez también están en Houston, Texas. Y pues ya me puse más nervioso yo por estar tamudeando aquí ya. Y bueno, aquí están los distintivos, que son los clásicos, que ahora sí que dan aquí en el coleadero cuando tumban lo que es en el reglamento ahí de la coleadero. Y por acá están también lo que son los pañoletes. A ver, muchachos, bueno, pues son únicamente anuncios de mi parte, ¿verdad? Muchacho, el jinete. Va a haber más venta de toros ahorita en este momento. Los saludos llevan premio, qué padre. Y esto que está aquí, las bebidas, ¿son por qué? Y pues si al final del evento les quedan un tanto de boletos por ahí, pues nos indica no habrá devolución de su dinero. Así es que vamos echándole ganas, señores, a lo 24. Que vinimos a hacer fiesta. Ándale, pues, para que se la sigan pasando bien, y por si andan crudos, pues para que ahí se la curen. Me con... pues ahí vienen todos los toretes que están acá, que por ahí tumbaron ahorita. Hacen tres corridas, me decía, ¿verdad? Sí. Tres corridas por ahí. Y pues aprovechando las cámaras, oiga, para que le manden saludos por ahí a sus hermanas. Ok, saludos para mi hermana que está en Houston, Texas. Pues que este año les venga lleno de bendiciones, de salud y de mucho trabajo, más que nada. Ándale, y ¿es pura familia de Rodríguez? Sí, ella es amiga. Yo soy amiga. Mi nombre es Brenda Ortiz. Brenda Ortiz. Sí, saludo a mi papá. ¿Dónde está su papá? En New Jersey, Antonio. New Jersey, pues un saludo al señor. Y pues ahora sí que pura familia por aquí. Ándele, pues. Ándele, de aquí es de elegir, de la colonia agrícola San José de Guadalcázar, San Luis Potosí. Pues bueno, aquí estamos, mira, entre esta rica tierra, primero de enero del 2020. Dios nos lo bendiga mucho. Y arre, porque nos alcanzan. Y nuevamente un saludo por ahí a la señora Rosalinda Rodríguez y Lucila Rodríguez hasta Houston, Texas. ¡Charanga! ¡Ahí pachoneando don Arnulfo! ¡Muy bien! Se le abre su caballo y no alcanza a accionar. Desafortunadamente no hay premios ni efectivo ni líquido, así es que vamos echándole ganas por allá, señores corredores. A ver, señores, por acá tenemos a buen amigazo por allá de Tula, que ya está listo. Por parte de Julio dice que es la primera vez que se presenta por aquí en este lienzo charro. Esperemos que se la esté pasando pues muy a gusto con todos los amigazos de aquí, de esta bonita comunidad. Francisco Gámez de Trojes, le enviamos un saludazo a la gente de Trojes. Claro que sí, la gente de Rancho de Ábrego, que también ya está por allá haciendo presencia. Pide puerta por allá, se lo echan bonito, mira nomás. Muy bien asistido por ahí por don Arnulfo, trata de pachonar el torito, le da la oportunidad. Y
qué fue, don Severino? Nada, muy bien por allá, don Sotero. Caballito que se le abre, le sale desesperado. Qué amigazo por allá de Trojes, mira nomás qué bonito, accionando como debe ser. Mira nomás qué chulada. Se ganó el distintivo el compadito, que tumbó ahorita. Pide puerta por ahí, Armando. Ingeniero de audio, si tienes algo de Hermanos Banda, la música que están solicitando por acá la gente. Hermanos Banda de Salamanca, si tienes por ahí algo de lo bonito de esta bonita música. Mucho cuidado, muchachos, no les vaya a tocar el por ahí el toque a ustedes. El chicharrazo, por ahí tenemos a Armando. Mira nomás qué bonito. Alcanza a pachonear, pero no alcanza a reaccionar y no hay nada, así es que Rolandine gana este pasado 28. A ver, muchachos, alrededores, que no se le tarde mucho ahí, que no se le atoren por ahí mucho los toros. Cuando el jinete está listo, pide puerta, está pidiendo. Écheselo de una vez. Para que no se desacomode el caballo, que estén todos coordinados. Que salga una corrida buena. Algo que quede por ahí en las cámaras de Espuelas y Caballos, ahí lo tenemos. Este es don Chuy Nieto echándole otro bonito ejemplar por allá, que no lo alcanza ni a pachonear. A ver si en la que sigue le podemos echar uno más grandecito para que tenga oportunidad de alpachonearlo. A reaccionar y una buena tumbada por parte de don Chuy Nieto. A ver, Samuel Villanueva. Enseguida Juan Pablo. No te atreviste a mirarme de frente, sin explicación. Enseguida Leonardo Rodríguez. Dedicado por Dana Pesina. No te disculpo ni critico errores. Por mi parte nunca sentirás reproches. Solo pido a Dios. De acá los corrales que siempre van ahí también una buena friega derecho, y bueno, aquí estamos en el coleadero de Colonia Agrícola San José de Guadalcázar, San Luis Potosí. Muy contentos de que nos hayan traído por acá a grabar ahí la familia Rodríguez. Ahí tenemos, bueno, a este amigo los aquí en Texas, y bueno, aquí estamos en este bonito coleadero que se está una tradición. Tiempo, cuánta gente, mira cuánta familia Armando, de parte de Pedro Ortiz. Aquí estamos después de esa bonita cabalgata. Ahora estamos aquí en este bonito coladero, ya es la segunda ronda, parecer son tres, y bueno, esperemos estar disfrutando estas tomas para adelante, señores. Ahí viene otro, vámonos. Ahí tenemos a Armando, mira nomás qué bonito desempeño de ese ejemplar por allá. Mucho cuidado por allá, amigos de a caballo. Ahí lo tenemos, acomándole muy bien la yeguita, pachoneándole. Arcionea, no alcanza a arcionar. Enseguida Gerardo Nieto. Así es que Gerardo Nieto, y al parecer es la última, y aquí vámonos, muchacho. Ahí tenemos a Gerardo, sí, no le alcanza a pachonear tampoco. Aquí estamos desde los corrales en este bonito coleadero que es año tras año, al parecer, como decíamos, de 20 a 30 días que lleva esta tradición, lo que es la colonia agrícola aquí de San José, Guadalcázar, San Luis Potosí. Saludos para allá, señora Rosalinda, la señora Lucila Rodríguez, están allá en Houston, Texas, y bueno, cuánta gente se va a venir, mira nomás. Eso es lo bonito, ese es el ambiente que se vive aquí cada primero de enero. A la gente que quiera venir para el próximo año, aquí los esperamos. Dios me lo diga mucho. Ya rebo nos alcanza. No.
no pueden faltar los antojitos. Aquí está bueno el elote, oiga. Está rico el elote. Sí, ¿verdad? Antojitos, mira nomás. Aquí, fruta. ¿Y la cheve, no, oiga? Ah, no. Ah, no, no. Relax, relax, más de rato. Ah, bueno. Mira, pues aquí es lo que venden. Al rato vamos a echar uno. Ni tomo agua, ni fruta. Ya vamos a comer fruta aquí porque... Claro que sí, muchachos. Qué rico se viene. Seguimos enviando los saludos. Nos están haciendo la petición por ahí de el corrido de... Ahí están, ya, aquí estamos con mis compadritos. ¿Cómo se les está pasando, compadre? Bien, bien, bien. Aquí feliz año, compadre. ¿Quería mandar saludos a dónde, compadre? A Oklahoma. A Oklahoma City. ¿A quién? Allá por allá, compadre. A la familia Gaitán. Ándele pues. Sí, pues un saludo a todos ellos, a disfrutar la qué coladero. Sí. Saludos, compadre, ándele. Y por acá vamos a lo que es el abrevadero, como le digo yo. Pero aquí estamos. Compadrito, pues aquí estamos, compadre, en el abrevadero. Lo que es donde ir no puede faltar. Este es de la cheve y pues bueno, feliz año, compadre. Este, por ahí me platicaba cuántos años tiene ya, una tradición ya tiene un rato, ¿ah? Una tradición, tiene varios años. No, no sé decirle con exactitud, pero ya tiene varios ratitos. Ándale pues. Año, ahí estamos. Y ambiente 100% familiar, compadre. 100%. Invitando a la gente que año con año se hace para que se venga. Y que se unan más a la gente a la cabalgata. Nos esperamos aquí. Claro que sí. Y pues bueno, aquí está, así lo que era. Hola, cheve. Con su limoncito bien preparados para que la raza le eche. También hay agua, ¿verdad, compa? Para los niños. Agua, no, aquí está. Le digo, el agua dulce. Agua dulce. Ahí está. Y ya la amargosa. Aunque se baja más la amargosa porque quién sabe por qué. Espero que no anden crudos todos, pero ahí andan más o menos. Andan leve, ¿verdad? No, ya están ustedes bien activos, no hay para cruda ahorita, ¿verdad? No, está bueno, aquí estamos grabando. Ahora sí está tradicional. ¿Cómo se llama? Coleadero, aquí lo que es en la colonia agrícola. Uno más, échale con... Eso chingado. Aquí andamos primero y todos, ahora sí que andamos bien enfiestados. Y aquí en colonia agrícola San José, y ahí vienen los otros diablos. Bien vaqueros y a echar tierra. Eso, vámonos, ya. Échele. Vámonos, mira. No, pues son bastantes, Míralos, míralos. Y a levantar tierra. Eso. Aquí tenemos la presencia de escuelas y caballos. Mira nomás, con todas las muertas. Échele, compadre, échele. Míralo. Míralo. No baila, pero como echa tierra. A ver, muchachos de San Rafael Zapaquele. Bonito. Deshilacha eso, deshilacha. Míralo. No bailan, pero se echan tierra. Y aquí pues toda la gente. A ver, señores, haciendo ambiente, se trata de ingeniero. Vamos a empezar a descalificar gente. Mira cuánta gente hay. ¿Cómo te llamas, vaquero? ¡Échale un aplauso! A ver, caballo, ¿cómo te llamas? ¡Un aplauso para Alan! Creo que fueron los mismos, vienen de donde mismo. Tú, vaquero, ¿cómo te llamas? Iker. Un saludo para Iker. Por ahí fue un poquito menos. A ver, chula. Saludos, aplausos para Dayana. Bravo. No sean racistas. Y tú, chula, ¿cómo te llamas? Carla. Aplausos para Carla. Van disminuyendo los aplausos. ¿Qué está pasando? ¿Y tú, Marita? Mónica. ¡Aplausos para Mónica! Otra, aquí, muy bien. ¿Quién va ganando hasta ahorita? Corre de acá. De acá y así. ¿Quién va ganando? Me lo pusieron muy difícil. ¿Cómo te llamas? Camila. ¡Aplausos para la Camila! ¡Bravo! A ver, la gente de San Rafael, ¿dónde están por ahí? ¿Cómo te llamas, vaquero? Jorge Nieto. ¡Aplausos para Jorge Nieto! ¿No trajiste porra? ¿La dejaste en Houston? ¿Y tú, vaquero? Jaime Nieto. ¡Aplauso para Jaime Nieto! ¡No trajeron porra, muchachos! ¿Son tal? Don Jaime, por allá, don Armando. ¡Apláudale a los muchachos, hombre! ¿Y tú, caboy, cómo te llamas? Luis Barrón. ¡El aplauso para Luis Barrón! ¡Ni por qué es de Colonia, hombre! ¿Cierres de Colonia? ¿Qué pasó a la gente de Colonia, hombre? ¿No le aplauden? A ver, ¿quién va ganando hasta ahorita? ¡Ah, oh, me la pusieron muy difícil, a ver, ¿verdad? A ver, comisión organizadora, ¿qué dicen? ¡Ayúdenme! ¡Esto está muy reñido! ¡Suéltale la música, ingeniero! ¡Mira más! ¡Qué bonito les ha parecido, muchachos!
Échale, hijo, échale, eso era. Mira, 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 qué bárbaro. Mira, mira. Yo ya tengo el ganador, mira nomás, llegó el silencioso, échele, échele. Ese vaquerito, escasos 3 años. Mira nomás. ¡Alto la música, ingeniero! ¡A la parejita número 2! ¡Ah, trae porra! ¡Se escucha muy bien! ¡La parejita número 3! ¡Hasta ahorita va ganando la número 2! ¡Para pareja número 4! ¡Muy bien! ¡Acaba el caballo bonito! ¡Llegó solito, míralo! ¡Bailando! ¡Eso! ¡Parece que 3 añitos! ¡La delantera! ¡Para acá para los güeritos! ¡Híjole! ¿Por dónde empezamos a descalificar gente? Este güero llegó silencioso. Llegó silencioso, míralo. Hasta le quitó el sombrero, míralo. Míralo. Y solito, sin pareja. La parejita número 1. Ahí está. La parejita número 2. Muchas gracias, niños. A la parejita número 3. Muchas gracias, señores. La parejita número 4. El solitario, mira, le vamos a poner el solitario. 3 añitos llegó. Se llegó la tarde, míralo. Muchas gracias, niños. Quede entre la pareja número 1 y el solitario. Hola, el solitario. Sube la música, ingeniero. Vámonos. Míralo, vámonos. Échale, míralo, míralo, míralo. Míralo, eso. Y acá están los otros, mira cómo echan tierra. Era. Míralos. Quede entre ellos y el solitario. ¡A la parejita número 1! ¡Al solitario! ¡Al se llevó la tarde, güerito! ¡Se lleva el primer lugar! El ¡llegó solito, míralo! ¿Dónde están los papás? ¡Vino solo! ¡Llegó solo! ¡Para allá viene el señor padre! ¡Vamos a ver que nos dé la información de este chamaco que anda haciendo ruido tan corta edad! ¿Cómo se llama por acá el campeón? José Francisco de León. José Francisco de León, creo que sí, fuerte el aplauso. Se la llevó, se la llevó, se la llevó. La comisión organizadora por ahí, traigan su premio por ahí en efectivo. Muchas, muchas felicidades por acá, güerito. El premio en efectivo por ahí, para el ganador hoy en esta tarde. Miren, ahí está. Aquí está el premio en efectivo, fuerte el aplauso. Órale, se ganó el güero, míralo. Échenselo. Ay, pues, no, ya sabe, míralo. Échenselo, güero. Échenselo ahí, guárdelo. Su primer premio, bailando. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto tiene acá? 2 años. 2 años. Míralo, 2 años y ganando ahí. 2 años y medio. 2 años y medio, míralo. Muchas felicidades. ¿Cómo se llama, dijo, oiga? ¿Cómo se llama, dijo? José Francisco. Mire, otro premio ahí le están dando, órale. Otro premio, échele. Ándele don. Muchas gracias, ahí está. Oye, güero, ya lleva bastante dinero. A su mecha, mira nomás. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango. No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no lo apenan, mi rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. Oh, 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 oh
En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Ya porque nos alcanzan entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro capitán este. Se le abre demasiado su caballo, se le retrocede y no alcanza ni a pachonear. Así es que Rolando C. Jr., mira más que bonito le sale este pinto. Demasiado lejos. Claro que sí, Guadalupe. Del Oro, la gente del Oro que viene a participar con dos corridas, ahí se la avienta salteada. Claro que sí, de Manuel Posadas, muy conocido el hombre por estos rumbos. Enseguida Roberto Villanueva. Claro que sí. Para Roberto Villanueva, parte de Rey Zúñiga, enseguida de Guadalupe, que lleva dos seguidos. Así es que llegando y haciendo leña, y cuando salga al cuadro, pues se viene enseguida para el otro, para no detener a los muchachos. De su tierra zapatero, cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo. Bueno, lo corre por él, sí, ahí se turnan el boletito, así es que adelante. El 70 y más, mira nomás por allá don Arnulfo Velázquez. La gente de Cieneguía, mira nomás qué bien pachonea. Y le queda demasiado lejos. Se le acorta el terreno y lo pierde. Así es que Saba Sáenz. Como recompensa hay un 12. Lubricantes el 13, ubicado en carretera Soto la Marina, altura Viento Huasteco. Especialistas en afinaciones automotrices, cambio de aceite, cambio de bujías, filtro de aire y gasolina, limpieza de inyectores con sistema presurizado. Cuenta con cambio de aceite de transmisión automática, cambio de aceite de transmisión estándar, engrasado, cambio de aceite para diferencial. Y en la compra de aceite y filtro para motor, la mano de obra es gratis. Y recuerda, para este frío, cuenta con anticongelantes de las mejores marcas. Y aceite en tambo, Nexum y Janssen. Recuerda, teléfonos 834-248-7507 y 834-248-7427. Recuerda, sigue la página Lubricantes el 13. Lubricantes el 13, ubicado en carretera Soto la Marina, altura de Viento Huasteco. Lubricantes el 13. ¿Cómo están, amigos? Bueno, pues parte de los patrocinadores, aquí lo que es Lubricantes el 13. Recuerden, carretera Soto la Marina, frente a Viento Huasteco, como les digo yo, a un 100 metros de donde están los topes. Pues agradecemos por ahí a la señora Susana y a todo su equipo de trabajo. Usted es parte de los patrocinadores. Recuerden, Lubricantes el 13, aquí lo que es en carretera Soto la Marina, frente a Viento Huasteco. Dios me lo bendiga mucho. Y arre, porque acá. Para la pintita esa,
Claro que sí, patrocinado por Daniel Colchado para Sada Sáenz, ahí lo tenemos. Se le abre demasiado este ejemplar, lo pachonea muy bien, lo pachonea y demasiado lejos del cuadro y no le alcanza a hacer nada. Échale Jaime Gómez. Jaime Gómez, ahí lo tenemos, mira nomás qué bonito pachoneo. Por allá Jaime Gómez, por ahí lo tenemos que no alcanza a accionar. Pedro, Raúl. Ingeniero de audio. Pues bueno, apenas ahí la comisión organizadora, únicamente estamos aquí en los anuncios. Su vicio son las charreadas, jaripios y cabalgatas, a todos los paisanos en la Unión Americana. Transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana. Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas, al estado potosino, transmitiendo su visita. Espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas. Pachoneando muy bien, accionando completamente. Y en los meros 35, señores. Perfecta, pachoneando muy bien, accionando completamente. Y en los meros 35, señores. Perfecta, ahorita jugándose, pero bien bonito acá en los carriles. De esos que saben cómo agarrarse bien por ahí en los lomos de un ejemplar como este. Denle chance a que acomode por ahí su caballo cuando lo indique, señores arreadores. Dice que puerta. No, tranquilo, no hay nada, no hay nada. Míralo nomás. Se le desacomoda desafortunadamente. Cuidado porque este jinete sí se la sabe jugar bonito. Rey Zúñiga de parte de Ernesto Rojas. Vamos a ver si le hacen los honores con el siguiente distintivo por ahí, Rey. Ernesto Rojas para Carlos Díaz enseguida de Rey Zúñiga. ¡Puerta! Ahí tenemos a Rey que se le sale muy mal este torito. Enseguida de Carlos sigue Omar Nieto. La gente de San Rafael. Aquí estamos desde Colonia. Cuando lo indiques, Carlos. Sí, bueno, estamos en el coladero, ya es la última tirada esta. Y pues aquí, bueno, puerta, muchachos. Ahí, bien lugar. Chillado ese toro por ahí para Carlos, que le junta muy bien. Se le queda. ¿Cuánta gente? Por ahí, amigo Botero, le encargo una botellita de agua si tiene y si está el tiempo mejor. Allá la barra, la cerveza. Enseguida de Omar Don Sotero. Dice que fuerte él llegando y haciendo leña. Ahí tenemos a Don Sotero con este bonito ejemplar que lo alcanza a colear por allá muy bien. Y no le alcanza a meter a Arción. Así es que mi amigazo Marcelino Salazar, le enviamos el saludo por ahí. Si tienes el corridazo de Lucio Peña, José Luis Galicia, échaselo de una vez para que se prenda. Y enseguida tenemos la participación por ahí de Omar Nieto. Cuando lo indiques, Omar, acomoda muy bien tu caballo, que te dé tiempo de que hagas buena jugada. Puerta, dice. Cuidado, Omar, por allá, afiánzate muy bien. Ahí tenemos a Omar. Se le adelanta el caballo, se le detiene el toro y es corrida perdida. A ver, señores de la barra, ¿tienes una botella de agua por allá? Pura la amargosa. Aunque sea un refresco. Ay, por favor.
Listo, por ahí Toño, la gente de Tula. Ahí los tenemos muy bien, mira, qué pachoneo. Mete rodilla, algo indebido y no vale esa corrida, señores. Y en donde acostumbro pasearme, soy amigo de Guamuciardo. Cuando le dije, dice que fuerte, échensela por ahí a Marcelino. Ahí tenemos a Marcelino pachoneando muy bien. Y no alcanza ni a accionar. Cada que avanza el tiempo, mira nomás, se va llenando más y más y más y más y más. Qué bonito se pone pues, este tradicional coleadero aquí, lo que es en la colonia agrícola San José de Balcázar. Son dos o tres. La gente, todos los paisanos están por acá. Dos. Ahora sí que aquí de Houston, de todas partes que están allá radicando en Estados Unidos, un saludo muy especial. Lo de toda la rifa, vamos a ver quién se saca algo ahí. A ver, pues vamos a darle salida a la rifa. Bueno, pues. Si nos das un poquito espacio, querido, de audio por ahí con la música para que la gente escuche muy bien por ahí de cómo se va a estar realizando la rifa, quién es el ganador, cuáles son los números participantes. El décimo número va a ser el ganador que están rifando. No pueden faltar las nieves, compadre. El clásico, el. Vamos acá donde el señor se sacó un 24. ¡Por aquí, es más lo que se las andan paseando. El de camisa rosa que se allá está. No las quieren entregar, ¿verdad? No. Y entrega de los boletos. Ahí está. Ahí te entrega el premio. 24. Estamos aquí desde Colonia Agrícola San José de Guadalcázar, San Luis Potosí. Y pues bueno, oiga, ¿desde dónde viene usted? De Dallas, Texas. Somos un saludo para mis hijos, Juan Manuel, Blanca, Osvaldo, Paola, Reinaldo y Mario. Ándale, pues un saludito para todos ellos. Y... Pero Villafranca también, pero saludos de mi rancho. Ándale, pues, y aquí estamos, ahora sí que se están divirtiendo en lo que es el primero de enero. Ya en el 2020, y pues bueno, muchas gracias desde Dallas que siguen la página, oiga. Muchas gracias, Dios los bendiga mucho. ¿Ustedes dónde son de aquí? Ella de aquí. ¿De aquí? Y ella también de Dallas. De Dallas, vienen de Dallas, bueno. Pues un saludo a todos los paisanos que están por allá, a toda la gente que está por aquí, que se pone, ya tiene al parecer como más de 20 años esta tradición del coleadero. Y pues Dios me lo bendiga mucho. Y arre, pues nos alcanza. Ay, gracias. Saludos, si de veras acá, nos vemos. A ver, ¿ah, están las retas o qué? A ver, vamos a ver. Míralo, míralo, chavo, míralo, míralo. So, ahora sigue el otro. Están a una y una, no se dejan, a ver. Míralo. Vámonos. Vámonos, míralo, 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 míralo. Ahí se aprende, señores, ¿eh? ¡Bravo! ¿Cómo se llaman? Ricardo y Chava, ándile, pues ahí están los dos, míralos. Míralo, míralo, ¿eh? Compadre, me decía, ¿sí?
Mire, sí, pues los chavalones es lo importante, porque sin ellos ya no sigue la tradición, ¿verdad? No, que siga la jerarquía, no falle. Por ahí me decía que quería mandar saludos, ¿a dónde? A Carolina del Norte. Carolina del Norte, ándile, ¿a quiénes por allá? ¿A la raza? La raza y a los... Por ahí los Jaimes. ¿El sur? Ahí haciendo un leve cambio. A los Zúñigas. A los Zúñigas, ándile, pues está. Un saludo a Carolina del Norte. Desde aquí, ahora sí, de Colonia Agrícola, San José de Guadalcázar. Saludos, compadrito. Arre, compadre. ¡Tumbó! Claro, la pinche aquí se le junta demasiado por ahí la yegüita. No le da oportunidad de salir en el carril ahí a la... Y su hijo de 15 años. Así es que ahí tenemos a Don Kiko. Mira nomás qué bonito se juega el hombre por allá. Trata de pachonearle, celebra su caballo y le pierde. Ahí tenemos a Don Arnulfo Velázquez, mira nomás qué buen pachoneo. Le accionea perfectamente, se le abre demasiado y fue Don Armando Nieto pachoneándole muy bien, accionando. No le alcanza y sí la tumba, pero y no lo alcanza. Pues aquí ya estamos aquí, ya casi terminando este vuelto coleadero. Y acá mi compadre, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo, compadrito? Miren nomás. Las gorditas. O sea, sí. Estamos tañando, muchas gracias. Ya echamos un taco ahorita, pero no desprecio nunca a nadie. Es que, mira, aquí está la gordita, compadre. Pues vamos a echarnos un taco. ¿Cómo se la pasaron? Muy bien. ¿Bien? Está bueno. Saludos, compadre. Ah, pues, no, pues sí, se nota. Ahí se engancharon el 24, ¿eh? Es la suerte, oiga. No, 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 está bien, es lo bueno. Con toda la gente que nos está viendo. Sí, muchas gracias. Y bueno, esto ahora sí que estamos aquí ya casi terminando. Y pues bueno, Dios los bendiga mucho y que pasen feliz año y que mejor de los deseos. Gracias. Y diles. ¿De dónde, chavalón, de dónde queremos dar saludos? A Houston. Ándile, pues, un saludo hasta por allá. Y aquí estamos. De Carolina. A sobrinos Pepino Ortiz y Guadalupe Ortiz, de parte de Severino Ortiz. Ándile, pues, un saludo a todos ellos. A Houston, a mi hija Lupita, que siempre la voy a querer. Que ando todo bien. Está potosino. Eso, seguramente. Ahora sí que sí. Dios los bendiga mucho. Y ahí estamos, don. Y a echarle, y arre, bro, a casa. Estoy ya. Muy serio. ¿Para dónde el saludo, oiga? Atlanta, Georgia. ¿A Tanta? ¿A quién? Para mi hijo, Manuel. ¿Manuel? Manuel Hernández. Manuel Hernández. Y en Fort Worth, Texas. ¿En Fort Worth, Texas? Manuel, Héctor, Valerio, Héctor, Mario y René. Ándile, pues un saludo a todos hasta Fort Worth, Texas. De parte de su papá. Ándile. ¿Tiene hijos entonces en Fort Worth y en dónde dijo el otro? ¿Su hija dónde dijo? ¿En Fort Worth y dónde más? Por Atlanta, Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia. Un saludo a todos ellos y a seguirse divirtiendo. Dios los bendiga mucho y arre por los alcanza. Estamos. Saludos, un poquito. Saludos. Charanga, charanga, charanga. Pues ya nos andamos yendo casi, oiga, y pues ya está ocultando el sol y pues se puso muy bonita la fiesta. ¿Algunas palabras que le dijera, quisiera decirle allá, pues a su hermana, que no pudieron, sus dos hermanas, ¿a que no pudieron venir? Sí, nada más saludos y nada más. Que se la sigan pasando, bueno, se la pasaron muy bien ustedes y para el año que viene, esperemos que vengan, ¿verdad? Ajá, que el próximo año. ¿Mande? A Rosalinda le esperamos aquí el próximo año. Ándale, pues, para que no le pongan falta. Y mire, me quedo admirado, muchísima gente. Por ahí, listo. Mucha gente que está por acá. Ya casi nos estamos yendo. René. Ya es la última tirada de becerros. René, ¿no? Vamos para allá, mira nomás, que viene, se le abre. Así es que no, claro que sí. Pues muchas gracias por todas las atenciones, oiga. Esta es la participación. Muchas gracias por todas las atenciones y pues bueno. Desde aquí nos despedimos, desde el coleadero, ahora sí de Colonia Agrícola, San José de Guadalcázar, San Luis Potosí, Dios me lo bendiga mucho, y arre porque se alcanzan. Buscando colgar. Compadrito, ¿qué habla? ¿Son magos ustedes o qué onda? ¿Vale? ¿Son magos? Sí. Porque ¿dónde están los? Todos ya los aparecieron, se acabaron. Era. Es lo bonito, es lo bueno, compadre. Qué bueno. Qué bueno, ahora ya, bueno, da shot, como dicen.
Qué bueno. Ya quedaron, ya quedaron. Era vacíos, los abrazaron, digo. Todo lo que estaba aquí. Vamos a pasar esta imagen del principio. Y ahora vean cómo quedó. Ya, se acabó todo. Échale, compadre. Ándale, ves. Ay, cabrón, mira, mira. Ya está, compadre. Feliz año y pues Dios lo bendiga. Y al próximo año, pues a echarle ganas, ¿ah? Claro que sí. Arre, compadre. Eso, eso. Sope. Hasta me dolió la garganta. Segunda. Mira, otro. Mira, 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 mira. Ya nos vamos. Muy bueno. Ahora sí, coleadero. Aquí en la colonia agrícola San José de Guadalcanza, San Luis Potosí. Y pues bueno, muy contentos, nos vamos con un lleno total. Ya se acabó. Ahora sí que esperemos estar por acá, saludando a la gente el próximo año. Y un saludo por ahí nuevamente a Rosalinda Vázquez. A la señora Rosalinda Rodríguez y Lucita Rodríguez, que están en Houston, Texas. Muchas gracias por traer escuelas y caballos. Ya nos vamos. Ya se hizo noche casi, casi. Dios me lo bendiga mucho. Y arre porque se alcanza. Mira nomás. Acá están las bucanas, en primer lugar. Bueno, en representación del primo, el compadre. Venga, de la boca chiquita. Tú. Yo. Take it. Dishon. Ya le tomé una. A ver. Otro, no pasa nada. ¿A mí le puedes ir a? Ya, ya. Cátela. Ya, ya. Toda. Ay, hueso. Acábatela. El chorrito que faltaba, ahí está. Las mujeres ganaron. Tres. Ya nos vamos. Cuánto polvo hubo. Pero todo tranquilo, muy padre, muy a gusto. Y pues ya nos vamos a retirar aquí de este bonito lienzo. Charros, los amigos. Aquí salimos. Hasta se ve borroso, se opaca con el polvo que se ve en el ambiente. Pues nos despedimos aquí, pero esperemos estar próximamente aquí, lo que es en este bonito lienzo, digo, en este bonito ejido, que bueno, es colonia agrícola San José de Guadalcázar, San Luis Potosí. Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas, al estado potosino, transmitiendo su visita. Espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.